vamos para Sevilla a encontrarnos con una cineasta a la que hace muchos años le pidieron que se fuera para Hollywood para hacer cine, pero ella no quiso, porque creía en su tierra, en Andalucía. A pasito seguro vamos andando, que la grasa y la tierra se va juntando. Se va juntando, a pasito seguro vamos andando. Bueno, Pilar, muchas gracias por recibirnos en tu bonito hogar, en tu casa. Estamos en Sevilla, tierra de poetas, artistas, escritores, muchos trabajadores. Pilar Tábora Sánchez, eres una persona muy querida en el mundo en el que nos movemos nosotros, en el mundo del teatro, en el mundo del cine, en el mundo del flamenco, en el mundo de la cultura en general, por muchas cosas que has hecho en tu vida. ¿Cómo fueron esos comienzos en ese Cerro del Águila con esa niña inquieta? Me imagino que serías una niña muy, muy inquieta de tu época. Cuéntanos un poco cómo vives en ese barrio. Sí, mira, en el barrio de Cerro del Águila, que es un barrio popular andaluz, popular sevillano, nosotras, mi hermana y yo, pues somos dos hermanas, desde siempre hemos vivido en un mundo como muy, muy libre, en el sentido de que mi familia pues se dedicaba al arte, ¿no? Entonces, bueno, en la familia donde naces y tu gente mayor se dedica al arte, mis abuelos eran toreros, mis tíos también, mi padre en aquel momento ya era cantador, pero lo había sido. Entonces, claro, nos rodeaba un ambiente que nos posibilitaba el empezar nosotros también a tener desde chiquitita, desde muy chiquitita, pues aspiración. Entonces hacíamos como teatrito, nos hacíamos los vestuarios de papel, poníamos unas cortinillas en el patio y además cobrábamos un poquito, pero la cosa de sentirnos está profesionales, pero te estoy hablando de tener 6 años, 7 años, no más, y ya empezábamos a hacer ese tipo de cosas. Un barrio muy solidario, como todos los barrios obreros, como todos los barrios de trabajadores, muy solidario, con muy buenos recuerdos de aquella convivencia con la gente, en torno a, bueno, a todo, cualquier problema, ya sabéis, ¿no? Lo que pasa en Andalucía, lo que pasa en este tipo de entornos, cualquier problema de uno era el problema de todos, y aprendimos eso desde chica. Era un barrio de solidaridad, un barrio de escasez, también, por lo tanto la solidaridad era muy, muy necesaria, y de aprendizaje de convivencia, un aprendizaje de convivencia excepcional que después te dura para toda la vida, y después muy, muy libre también, muy artístico, y hacíamos muchas cosas relacionadas con... Mi padre trabajaba en aquel momento en espectáculos, formaba el dúo Los Tarantos, trabajaba en espectáculos de Juanita Reina, entonces claro, nosotros íbamos y después imitábamos a cantar, imitábamos a bailar, imitábamos todas esas cosas que formaban parte de nuestro mundo de chica. ¿Y tú sentías en esa época que vivías en una familia distinta a la obrera de aquella época? Nos sentíamos distintas, porque sí que es verdad que nuestra cotidianidad no correspondía al diario del resto de niñas del colegio, ¿no? Pero por otro lado, mi hermana y yo hemos sido gente que siempre hemos estado donde hemos estado y como hemos tenido que estar. Nunca nos hemos sentido ni especiales para bien ni para mal, ¿no? En ese sentido tampoco. Y bueno, claro, es que las niñas jugaban a las muñecas, yo jugaba a ser capitana, con una espada, ¿no? Jugaba a ser capitana y todos los niños detrás, y yo era la capitana de los niños, porque siempre me ha gustado mucho como no mandar, pero sí imponer mis criterios, mis pensamientos, ¿no? Y la verdad, y también jugaba, muchas veces jugábamos a las muñecas, recuerdo jugar poco, sí que nos lo traían los reyes, pero no era un juego nuestro, no era el juego de las muñecas y de los muñecos, no era ese. Pero fíjate que muchas veces las cosas, ahora que le damos tanta importancia a muchas cosas de la infancia, ¿no? Fíjate que era un barrio obrero, un barrio con bastante escasez económica, vivíamos con
con mis primos, con mis tíos, era una casa, estas casas grandes del Cerro del Águila, pero vivíamos las familias juntas, ¿no? Y los recuerdos de mi infancia son los mejores que tengo. Qué bonito no tengo eso, ¿no? Recuerdos de escasez, no tengo recuerdos de pobreza, no tengo, qué va. Son recuerdos riquísimos, recuerdos preciosos, que han forjado lo que yo soy ahora, ¿no? Andalucía va a ser, Andalucía será, tierra que deba comer a quien trabaje su pan. Siendo hija de una persona tan importante como es Salvador Tábora, con tanto de lo que le ha dado la cultura, con tanto que le ha dado a Andalucía, con tanto de lo que ha aportado, para nosotros los que nos dedicamos a la profesión, bueno, es un genio que estaba dado a mostrar las cosas tan bonitas que hizo, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que vives con una persona especial, que vives con que tu padre es un grande en el mundo de todo lo que hace, desde la composición, la creación, el actuar? Que... Pues mira, me doy cuenta, primero, sin tener nada que ver relacionado directamente con esto, desde muy pequeña, porque mi padre no nos contaba los cuentos que se le leían a las niñas normales, se los inventaba él. Qué bonito. Él se inventaba los cuentos y nos contaba los cuentos que él se inventaba. Desde ese momento tú te das cuenta, tienes una intuición, no te das cuenta, racional, porque eres pequeñita, pero intuyes que es una persona diferente, que es una persona especial, ¿no? Por supuesto, como nos ponía los reyes magos, aunque no hubiera muchos reyes, pero nosotros nunca nos han faltado, siempre tenemos la idea de haber tenido muchos reyes por cómo él nos lo preparaba, era como una puesta en escena. En ese sentido, siempre hemos visto que mi padre era una persona muy especial, pero cuando yo ya tengo conciencia de que mi padre era una persona especial, es cuando yo ya soy una casi adolescente, Y surge quejío, ¿no? Es cuando surge quejío, tú te das cuenta, no solamente por ti, por lo que ves y por lo que eso significa para ti, sino por la catarsis que cada vez que se representa quejío produce en la gente que lo veía, la catarsis, catarsis, absoluta catarsis, ¿eh? Te das cuenta que tú estás ante una persona absolutamente diferente. ¿Qué año fue lo de quejío cuando comienza? En el 71, 70, creo que se estrenó en el 72, pero todos los ensayos, todo eso... empezaron una antes. Explosión total absoluta, absoluta, y por supuesto ya después de todo eso, ya a medida que tú vas creciendo y vas creciendo con sus obras, con sus aportaciones, con todo lo que viajábamos mucho con mi padre, sobre todo en las vacaciones, yo me iba y mi hermana nos íbamos con él en aquella furgoneta que tenía a cualquier parte del mundo, también a Latinoamérica, ¿no? Y claro, veías que eso no se producía, que se producía en cualquier sitio del mundo, en cualquier sitio del mundo. Yo he estado en Bruselas en el estreno de Andalucía Amarga y el Lindsay Kane, que tenía un actor ciego, un actor ciego en su compañía, yo he visto que estaba al lado mía en el estreno de Andalucía Amarga en Bruselas, yo he visto al ciego, al que se le decía el ciego de Lindsay Kane, levantarse, pero en mitad del espectáculo, ni al final ni nada, porque no podía contener la emoción, no veía de lo que sentía, levantarse, aplaudir solo, gritando, porque ya no podía contener tanta emoción. Eso lo he vivido yo en Bruselas. Qué bonito, fue un revolucionario de su época total, ¿no? Fue absolutamente revolucionario, revolucionó el flamenco, revolucionó el teatro. Hay un antes y un después de Salvador Tábora, hay un antes y un después totalmente. De La Cuadra, admitido ya por todo el sí, mundo. Sí, es decir, sí, sí, sí. Yo soy su hija. Claro, sí, sí, y totalmente. No lo digo porque sea su hija, sino lo digo porque no solamente lo he vivido, sino porque además he hecho muchos trabajos como cineasta sobre él y todo el mundo coincide, sea de donde sea, de donde venga, coincide en lo que supuso el fenómeno La Cuadra de Sevilla, Salvador Tábora, ¿no? Seguro vamos andando, que la grasa y la tierra se va untando.
mientras estudiabas en la universidad, ya estabas tú con tus creaciones que has dicho antes que componía. Sí, bueno, poesía, yo en el primer año ya hice mi primer corto, pero sobre todo en la universidad me dediqué mucho a la política también. Ahí fue donde te llegó ya el... No, ya me llegó en el instituto. Porque... El tema político, esa inquietud política de revolución, de cambiar, de lo he tenido desde chiquitita. Yo he sido, quizás en mi familia la que más. ¿Pero lo habéis tenido inculcado de la familia o no. Ha sido tu juventud? No. Tu... Sí, ha sido una, eso sí que ha sido una cosa, igual que una cosa propia fue, era comprar libros de quiromancia, de numerología, de las cartas del tarot, que en mi familia nadie lo ha practicado ni tenía nada que ver con ese mundo esotérico. Y yo sí, desde muy chiquitita, siempre. Qué bueno. Pero ni mi hermana ni nada, ¿eh? Solamente yo. Otros temas también han sido, la política también ha sido algo, hombre, de mi padre, por supuesto, sí, sí. Pero mi padre, su lucha política la ejercía a través de su teatro y de su arte. Yo entonces no me dedicaba, todavía no me dedicaba al arte en el instituto y era vía política. Ya era revolucionario total. Pura y dura, anarquista. Total, yo ya empecé, ¿no? Por lo menos. Yo ya digo, ya que estoy, anarquista. ¿Y tuviste compañeros, compañeras que te ayudaran en ese camino del instituto y de...? Había sí, ese, me imagino sí, que en esa época... Sí, sobre había... todo en el Partido Comunista, que era el tema, ¿no?, del tardofranquismo, que era el que a mí me cogió, no me cogió el franquismo puro y duro. El franquismo puro y duro duró casi hasta el final, pero bueno, no era lo mismo. Me cogió el tardofranquismo, pero sí, sí ha ido. Ahí el que funcionaba era el Partido Comunista, y también en aquellos momentos la CNT. El socialismo no se sabía dónde estaba en aquellos momentos últimos de Franco. Socialismo, Partido Socialista, no, en las universidades y eso no tenía ningún tipo de... Eran todos los partidos comunistas de todo tipo. Claro. Acción Comunista, claro. Partido del Trabajo, Partido Comunista. Todas las ramas del comunismo eran los que realmente tenían la lucha antifranquista fuerte. ¿Y eras muy peleona? Sí, mucho. Sí, ¿no? Mucho, mucho. Yo era la que salía corriendo por las calles y... ¿Recuerdas alguna anécdota que tú digas, coño, me pasa ahora y no lo hubiera hecho? ¿O? Sí, una en la universidad, ya en el primero de universidad. Eran los últimos años ya de Franco, yo creo que fue el último. Venían los grises, lo que llamábamos los grises, ¿no? Pero los grises cargados, o sea... ¿Grises de la policía? La policía del franquismo, la policía franquista, que era la que existía en España. Y estábamos en el restaurante, la parte de derecho, y retándolos desde dentro de la universidad, y venían, pero venían en plan bestia. Y yo salí allí, retando, así. Tenía 18 años, sí, 18, pues estábamos ya, había entrado en la universidad, retándolo como yo fuera, si fuera yo Agustina de Aragón, vamos. Y entraron en la universidad por primera vez, la policía entra en la universidad, nos tuvimos que esconder en los servicios y ahí pasé miedo. Miedo, ¿no? Ahí pasé mucho miedo. Porque cuando corres delante de ellos, es que te dé una pelota de goma o que no lo piensas mientras estás corriendo, pero ahí, porque ahí además los demás, la mayoría habían escapado por detrás, nosotros no nos había dado tiempo y lo sentíamos andar por los pasillos de la universidad y ahí sentí miedo. ¡No tengo miedo! ¿Tienes amigos de la infancia, o sea, amigas de esos momentos? ¿Habéis cruzado en distintos caminos? De la universidad me quedan pocos, porque claro... Me refiero dentro de la política que creaste en la universidad. De la política, bueno, date cuenta que de la universidad, los que se dedicaban al revolucionario de la política, después ya cuando tienen su carrera, cuando ya empiezan, pues se van desligando un poco más o entran ya más en la parte más institucional de la política, y ahí ya perdí yo bastante más el contacto. Perdí bastante más el contacto, aunque como yo siempre seguí dentro del activismo, ya de otra manera, del activismo cultural, también siempre del activismo político, pero sin estar directamente relacionada con ninguna sigla ni nada, hasta más tarde, ahí sí perdí un poco más el contacto con todos aquellos, ¿no? De aquellos momentos que luchábamos juntos por... Y en ese corto que estabas hablando, de que el primero de carrera sea tu primer corto, sí, que en tu época de universitaria,
¿Qué trabajo haces fuera de la Unión? Bueno, ese corto que nos has hablado, ¿qué más tenías, estabas haciendo? Bueno, es que estudiar y ya te digo, y el primer corto que se llamaba, pues yo soy, a pesar de ser una persona, bueno, como nos pasa a tantas andaluzas y a tantos andaluces que no nos entienden fuera, que la gente más de izquierda somos los más semanasanteros, ¿no? Bueno, eso no lo pueden entender fuera, es muy difícil de explicar. Yo entiendo que es difícil de explicar, pero tampoco tenemos que explicar tantas cosas. Si lo entienden bien y si no lo entienden, allá ellos, ¿no? Que estudien. A mí me gustaba muchísimo y me sigue gustando muchísimo la Semana Santa. Y mi primer corto se llamó Sevilla Viernes Santo Madrugada, desde una perspectiva distinta. No tenía nada que ver, claro, con la perspectiva de la religiosidad. Sí, de la religiosidad popular, pero no de los religiosos, ¿no? Y ese corto, que fue en cine, pues yo los primeros cortos los hacía en cine, ese corto se tuvo que hacer, pues yo no tenía dinero, pues yo estaba estudiando. Gracias a mi madre, que pidió un crédito para mejoras en la vivienda, porque no se podía pedir crédito para hacer cine ni nada, evidentemente. Y mi madre fue la que me ayudó, fíjate, fue mi madre la que me ayudó a hacer. Ella vio que tu camino era ese también, ¿no? Que con ese dinero hice dos, hice Sevilla Viernes Santo Madrugada y Andalucía entre el incienso y el sudor. Ya en democracia, ¿eh? Ya ahí, no, ya vamos, en democracia, es decir, cuando ya salieron a la luz, eran los primeros, la transición. El primero, tuve la suerte que ganó el Festival de Cine de Sevilla, al mejor corto andaluz, y el segundo, Andalucía entre el incienso y el sudor, tuvo un recorrido europeo, Festival de Oberhausen, Francia, tuvo un recorrido porque era una cosa que llamaba mucho la atención, solamente a compás, montaba compás sin música, mezclaba los pies de los jornaleros con los pies de los costaleros, era una cosa muy, muy, muy transgresora para aquella época, ¿no? Hombre, claro, muy transgresora, y como muy de ensayo, y la verdad que tuve esa suerte de que ya las primeras cosas empezaban a despuntar dentro del mundo cinematográfico, dentro del mundo de los festivales. Tu hermana se decanta por hacer actriz, sí. Y tú casi que coges un poco... Yo quise ser bailadora. Eso. Yo era muy actriz. Es más, las obras de teatro que yo monto, yo normalmente, ahora en la actualidad, salgo al escenario. Pero en aquellos momentos yo quería ser bailadora. Me gustaba el baile, me sigue gustando el baile a rabiar. Muchas veces mi madre también, niña, te quiere estar quieta en la mesa. Estaba haciendo compañía, te quiere estar quieta, ya tiene loca, niña. Y quise ser bailadora. Lo que pasa, David, que me podía tanto el crear, o sea, el escribir, el idear cosas, y me vino el cine tan pronto, llegó a mi vida tan pronto, que ya se me quedó como pequeño. No sé si me entiende. El ser solamente bailadora... Claro, sí, era mostrar tenía cosas. Tenía necesidad de contar más cosas. Tener más creatividad y más. Me fui ya metiendo más para contar dentro del mundo del cine, ¿no? Hiciste cine, guiones, has dirigido cosas de teatro. Cine, teatro, televisión. Televisión. Sí. De toda esa. Todo está relacionado. ¿Con qué te quedas? ¿Con documental? ¿Con el cine documental? ¿Con preparar un guión? Aunque todo vaya ligado, ¿en qué momento lo disfrutas más? Lo disfruto más cuando estoy escribiéndolo, cuando estoy creándolo. Disfruto muy poco los rodajes, es lo que menos disfruto. Más una irritación que otra cosa, ¿no? Sí, los rodajes, el tener que crear con tanta gente alrededor, aunque yo como monto, al ser montadora también de mis cosas, al rodar tengo muy claro cómo voy a grabar, porque sé más o menos ya como lo que voy a utilizar en montaje, entonces no ruedo tantas cosas para ver después montajes que me sirven, sino que voy mucho a lo concreto. Y bueno, no me distraigo mucho, pero el rodaje, eso de rodar por la noche, de día, venga, los equipos, poner, quitar, nos vamos, poner. Esa es la parte de la creación cinematográfica que menos me gusta. Me gusta mucho el escribirla y me gusta mucho el montaje. Lo que tú haces en soledad. Bueno, disfruto. El otro día hablaba con una de otros entrevistados, Javier Rival, y a Daniel Casares, guitarrista, y les preguntaba una cosa por curiosidad. Del momento de la creación, de en qué momento del día se siente. Siempre hemos pensado que
el creador, el artista, el compositor, de noche, madrugada. Pero Javier Rival, por ejemplo, rectificaba y decía que de la pandemia aquí había descubierto que por la mañana temprano se toma su café, hace su camino y es cuando tiene la cabeza mejor. Daniel Casares, que también es un guitarrista nocturno, y dice, compadre, si yo cuando mejor estoy es por la mañana temprano después de coger la bicicleta y... ¿Qué momento te encuentras tú mejor cuando te pones a componer o a escribir? Sobre todo, David, el flamenco eso es un tópico. Eso que el flamenco es de noche, porque como todos los espectáculos, flamenco o no flamenco, se hacen de noche. Se realizan de noche, pero la creación no tiene por qué ser también de noche. Sí es cierto que hay personas más diurnas y personas más nocturnas. Yo soy más nocturna. Yo me gusta saber... Estar tranquila, que todo el mundo está en su casa descansando y durmiendo tranquilito y yo estoy trabajando, ¿no? Y que a lo mejor cuando yo esté descansando un poquito sé que el mundo está de pie, ¿no? A mí la mañana me cuesta más, aunque me levanto temprano y todo eso. ¿Te gusta más ese momento de la soledad, que sabes que no te va a llamar nadie por teléfono? Sobre todo a lo mejor. Cuando sé que el mundo está más tranquilo. Estoy yo más inactiva y cuando yo estoy más inactiva quiero que el mundo como si me vi, como si fuera una protección, ¿no? Se siento protegida y cuando ya siento yo que estoy protegiendo al mundo porque está calladito, durmiendo en sus casas tranquilito, yo puedo trabajar. Es un poco, parece que no, te lo he traducido así, pero de alguna manera es esa sensación interna la que tengo a la hora de trabajar. Ánima sola, esto que te pido en la falda de la Virgen lo deposito. Dame la señal de hombre cantando, gallos cantando, perros ladrando, sombras hallando. Mi nombre es Enotia. Soy natural de España, nacida y criada en Alhama, ciudad del reino de Granada. La luna es la luz de la diosa. La luna es la luz de la diosa. De todas las obras que has hecho, ¿con cuál te sientes más...? O sea, ¿en cuál de ellas te dice, esta sí es la Pilar Taura que yo vivo, convivo y duermo? Mira, David, yo intento siempre, quizás no lo intento ni siquiera, me sale de forma natural, me intento siempre poner todo lo mejor de mí en cualquier obra, más chica o más grande, me da igual que sea un largometraje de ficción, que sea un documental, cortos no he hecho nunca, que sea un documental. A mí me fascina el cine documental, porque pienso que en los documentos primero estás descubriendo cosas que son verdades y que enseñas a la gente que son verdades y que contradicen las historias oficiales, cosa que me parece una labor fundamental, y en la creación de ficción también, ¿no? Yo no te podría decir en cuál soy más Pilar Távora, porque yo quiero ser Pilar en todas las obras, en todas, y poner lo mejor de mí, volcar lo mejor de mí. Es verdad que lo que hice de cavilaciones del mundo, la historia del flamenco a partir de la historia de Andalucía, que no se había hecho nunca, nunca se había relacionado la historia del flamenco, o sea, el fenómeno flamenco con la herencia andaluza, ¿no? Siempre había mucha confusión, mucho romanticismo, mucha historia, y yo hice un esfuerzo grande de estudio en cavilaciones, en las 13 horas de televisión sobre la historia del flamenco y de Andalucía, empezando por Tartesos. Empecé a intentar descubrir que el flamenco sin Andalucía no es posible. Ya pudieran venir de donde vinieran, la gente de donde vinieran, las tribus de donde vinieran, las culturas de donde vinieran. Sin Andalucía no se da el fenómeno flamenco. Y eso había que demostrarlo yendo a las raíces andaluzas, y las raíces andaluzas es la cultura más antigua de Occidente, que es Tartesos, y que ahora, hace 3 días, se acaba de descubrir que todavía hay una más antigua en Andalucía, que posiblemente fueran orígenes de la Atlántida. Yo eso siempre lo he intuido, no me preguntes por qué. Cuando salió eso dije, lo decía hace mucho tiempo que la Atlántida estaba aquí. Tartesos, yo hablo de Tartesos como, yo estudio Tartesos desde que tenía 15 años, sin tener... Desde las primeras publicaciones del alemán de Schulte. Bueno, y por eso creo que en cavilaciones hay mucho de mí en ese sentido, de intentar demostrar el valor de lo andaluz. En ese sentido, hay mucho. Yo me siento muy identificada con el esfuerzo que se hizo en cavilaciones por la forma en la que yo presentaba el flamenco en televisión, que tampoco se había presentado así nunca, sin que se viera todo en un escenario negro donde el único valor era el artista,
Y después en toda la documentación que hay, las personas que intervienen y todo, donde se pone de manifiesto que sin Andalucía no hay flamenco. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, cuenten lo que cuenten. Andalucía. No hay flamenco. Todas las culturas que existieron en Andalucía conviven en otros sitios del mundo, incluida la gitana, y no hay flamenco, en la que yo participo, porque yo también tengo, soy gitana, pero yo soy andaluza. Yo recuerdo Cavilaciones con mucho cariño, fue donde nos conocimos. Yo participé en dos de los capítulos que se hizo, sí. Creo que fue para Canal Sur, ¿no? Sí. Y recuerdo que era en el año 92, 91. Y fue, claro, como tú bien dices, fue una cosa nueva que no sabía, que lo que se hacía antes en televisión era un artista que actuaba, el otro venía, el otro. Y hiciste un trabajo de profundidad. Y sobre todo, que había trabajos muy buenos en Televisión Española, de rito y geografía del cante, el baile, pero dedicado a los bailes, claro, a los cantes, a que se llaman tal, a que el tronco de tal, pero nunca se investigó de dónde surge el arte flamenco, ¿no? Y para mí esa serie, ese trabajo sí fue muy importante. Y por fin, La Solea, el único poema que traemos del romancero gitano. Y no hay más sentimiento de soledad que el que un ser humano puede sentir ante la grandiosidad de la tierra. El Torcal de Antequera era el lugar adecuado para situarla, un lugar difícil, duro para el trabajo, pero necesario para mis propósitos estéticos. Un lugar mágico, absolutamente mágico, poderoso, casi único en la tierra, lleno de figuras extrañas y de poquísima vegetación. Por allí, por lugares como ese, se me ocurre que algunas noches se deben juntar las penas de todas las soledades. Pilar, en ese mundo que tú has dicho antes que te corre por las venas, el mundo gitano, ese siempre te recuerdo y sé que eres una gran, como diríamos en Andalucía, peleona de ese mundo gitano. ¿Cuántas preocupaciones te ha llevado y te lleva una conversación que esté en un sitio y salga la típica frase, los gitanos? Sí, muchas. Yo de todas maneras siempre hago una puntualización. Gitano andaluz. Ajá. El gitano andaluz es una cosa, el gitano es otra. Igual que el gitano húngaro es húngaro, igual que el gitano argentino es argentino, igual que. O sea, y la característica del gitano en Andalucía es que es gitano andaluz. Que no se sabe si es más andaluz que gitano o más gitano que andaluz, que es también lo que nos pasa y le pasa a muchos andaluces. En el sentido de que llevamos muchísimos siglos conviviendo, porque Andalucía ha sido un ejemplo de convivencia entre culturas y después también con los gitanos y con las gitanas. Triana lo fue, lo es Jerez, y los andaluces y las andaluzas sabemos el grado de convivencia que se ha tenido siempre y de la integración de unas cosas, no de integración del gitano, integración mutua, no solamente de gitano, porque además la palabra integración no es la que corresponde, ¿no? Pero claro, es que todavía se siguen escuchando muchas cosas. ¿Crees que hay mucho racismo todavía en Andalucía? Porque hay mucho racismo en el mundo. Eso. Hay mucho racismo en el mundo. En Andalucía, en el mundo gitano flamenco, gitano andaluz, no hay tanto racismo, pero no podemos decir que no lo haya. No podemos decir que no lo haya. Pero es que nosotros vivimos en un territorio que es el andaluz, como yo digo, en el país andaluz, que decirte gitana y gitano es un piropo. Y sobre todo, claro, que a veces que hay pelea, a ver quién es más gitano, ¿no? A ver si eres más gitano tú o yo, ¿no? A ver quién canta más gitano, a ver quién. Quiero decir, eso no pasa en otros territorios. Bueno, es un territorio complejo a la hora de definirnos si hay más racismo o menos racismo, porque hay muchas variables, muchas variantes que tenemos que manejar y que no es una cosa tan simple como blanco o negro, como sí o no. En ese sentido, ya te digo que habría que tener una conversación muy larga para explicar un poco qué es ser gitano en Andalucía, ¿no? Y cómo ve Andalucía y cómo siente Andalucía al gitano. Date cuenta que en Andalucía el 22 de noviembre, que es el día del gitano andaluz, la bandera gitana ondea en el Parlamento y ondea en los ayuntamientos andaluces, quiero decir.
Sí, que están. No es la palabra, no es la integración, pero bueno. No, no, claro. Conviven, no, es la convivencia de siglos, la convivencia de muchos siglos, de muchos siglos. Y convivencia, convivencia, y mezcla. Mezcla, aquí el gitano se ha mezclado, claro. De la pureza, aquí el gitano y la andaluza han mezclado siempre, siempre, en barrios como Triana, en barrios de Cádiz, en barrios de Jerez, en los típicos y en los no típicos. Ha habido una mezcla enorme, enorme. Yo hice una serie que se llamaba Gitanos Andaluces, donde ahí ya no hay más que hablar, porque esa serie solamente hablan los gitanos y las gitanas. De todas las profesiones, abogados, arquitectos, pescaderos, carniceros, maestros, tratantes de ganado, todo lo que ha sido el espectro del gitano andaluz. Tenemos universitarias en Andalucía, tenemos políticas diputadas ahora mismo en el Congreso de los Diputados gitanas, tenemos consejeras del Consejo Audiovisual como yo, gitana, políticas, quiero decir. Es muy difícil, en Andalucía es muy difícil si no se hace un análisis serio y con tiempo y de decir... Pero se encuentra un poco de... aún todavía hay un poco de, sí, de rechazo. El rechazo es algo, yo creo, inherente en el ser humano, porque también hay rechazo al no gitano dentro del gitano. Aquí tampoco tenemos blanco negro, ¿sabes? Entonces, esas son condiciones del ser humano, que hasta que el ser humano no aprenda a ser más humano, no dejarán de existir. Pero también existe de un lado para otro, ¿eh? Evidentemente la sociedad mayoritaria es la que impone, pero desde las minorías, también muchas veces por autoprotección, también hay un cierto recelo, ¿no? En el mundo del gitano o del castellano o del payo, como le queramos identificar, ¿quién te transmitía más en el cante? ¿Quién te hacía de llorar? Fíjate que antes de decirte esto, has hecho una cosa muy interesante. Los gitanos, por lo menos aquí, a los no gitanos, muchos le dicen castellanos. Sí. Es que los castellanos fueron los que nos conquistaron a los andaluces. Nosotros no nos consideramos, los andaluces no se consideran castellanos. Entonces, por eso te decía que hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que analizar. Me decías tú que pues mira, a mí en el cante me llega quien me arranca la emoción. Me da igual que sea gitano o que no lo sea. Y hay andaluces y andaluzas no gitanas, no gitanos, que me arrancan emoción. Y gitanas y gitanos que me arrancan emoción, esa emoción del pozo profundo que hablaba Lorca, que es el flamenco. Y hay gitanas y gitanos que no me arrancan emoción ninguna. Y no gitanos y no gitanas que no me arrancan emoción ninguna. A mí el valor... En la comunicación del flamenco no lo da la raza, ni la pertenencia a nada, sino el poder de comunicación humana que tenga el artista en ese momento. En ese viaje que se hace... tras el Mediterráneo, esos que van para allá con su música, con su canto, con su Biblia en aquel momento también. El flamenco fue mucho para allá, viajó, caminó, la música en general, y también traímos muchas cosas allí. ¿Crees que hay mucha más unión que desunión en ese camino de tantos años? Quiero pensar que sí. Yo viajo mucho por Latinoamérica también, escucho muchas cosas que habría que también aclarar en Latinoamérica, que no se están aclarando, porque, por ejemplo, mírate, un ejemplo muy claro, cuando no seré yo precisamente la defensora de ninguna conquista ni la defensora de ningún genocidio, para nada, ¿eh? Pero claro, por ejemplo, en Argentina se habla, cuando se habla, porque vinieron los españoles, bueno, vinieron los españoles, ¿no? Vosotros no sois... pueblos autóctonos, sois los que estáis ocupando ahora mismo el territorio argentino. Vosotros sois europeos, y además estáis tratando muy mal a los pueblos originarios. Y tenéis una estatua enorme del general Roca, que fue el mayor genocida de los pueblos originarios y era un independentista. Quiero decir... Sí, que hay un lenguaje un poco ahí... Cuidado, cuidado. Con los esquemas, cuidado con la incultura, cuidado con decir cosas repetidas sin saber lo que hay detrás, cuidado.
Porque yo cada vez que paso por el General Roca de Argentina lo miro y digo, anda, anda, que vaya tela. ¿Cómo te tienen aquí los que después en las universidades están hablando sobre la conquista? Que salía de Castilla, de Castilla. Los reyes castellanos que conquistaban América cuando nos estaban conquistando también a nosotros los andaluces y cuando estaban echando a Boabdil de Granada, ¿eh? Por eso digo que no se olvide la historia, que es que nosotros no nos podemos considerar parte ni partícipe de eso, que es que no estaban conquistando a nosotros dentro nosotros de nuestro propio territorio. Éramos propios andalucinos, estamos en este momento. Es que nos estaban echando, es que estaban expulsando a los judíos, es que estaban expulsando a los moriscos, a los nuestros, a los andaluces de siglos, de 8 siglos. Los estaban expulsando, estaban conquistándonos a nosotros, al mismo tiempo que estaban conquistando otros territorios fuera del Estado español. Entonces, claro, yo me considero una conquistada, yo no me considero una conquistadora. Qué bonito eso, tío. ¿Y crees que ya se hace mucho hincapié en Latinoamérica? En todo lo que es Latinoamérica, o sea, el lenguaje que se utiliza, lo que acabas de decir, creo que se ha entendido muy bien, de que, bueno, conquistar, claro, así que si los conquistadores o los conquistados llevan 5 siglos allí, bueno, ¿de dónde vienen, no? Claro, y sobre todo que los descendientes de españoles, sobre todo te digo en Argentina, porque es un sitio menos mezclado con... Es que tú estás quitándole el territorio actual, criticando a los que se lo quitaron, y eres tú quien lo está ocupando. Y quien además, ya te digo, tratas muy mal a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho que reflexionar y mucho que pensar y mucho que hacer, porque incluso en aquellos momentos las propias tribus, las propias gente autóctonas también se peleaban y se mataban entre ellos. Hay que contextualizar las cosas. La época también. Nunca justificarlas, jamás justificarlas. Igual que no podemos justificar ahora mismo la guerra, igual que no podemos justificar la de Irán y la de Irak, igual que no podemos justificar que las invadieron inventándose que tenían armas de destrucción masiva sabiendo que era mentira. Es que no lo podemos justificar y ha estado pasando y lo hemos estado viviendo. Pues, todo hay que contextualizarlo y nadie se puede lavar las manos de nada. Eres una gran defensora también del mundo saharaui, ¿no? Total, entre tu lucha. De todos los que quieren ser pueblos libres. Quieren ser ellos mismos como pueblo. A todos los pueblos a los que no se les tiene por qué imponer ninguna cultura ajena, ningún poder ajeno, ¿no? Yo creo en la libertad de los pueblos, en la libertad del entendimiento a través de ser nosotros mismos como pueblo, de la cultura, del entendimiento por el alma, por el corazón, que es por la única herramienta por la que se deben de entender los pueblos. Lo que pasa es que esas herramientas de alma y corazón no la tienen quienes manejan otro tipo de armas en ningún lugar del mundo. ¿Y vamos a mejores personas? ¿O? Ojalá. Ojalá. No lo sé. Yo creo que estamos en un cambio de época. En un cambio de época grande. En un cambio de época de la humanidad. Y creo que en este cambio de época hay mucha gente que está adquiriendo conciencia, una conciencia que se había perdido. A través de la espiritualidad, a través de un montón de cosas que no tienen nada que ver con las religiones, que no tienen nada que ver con cosas que nos separan, sino con cosas que unen a los seres humanos. Y yo creo que en ese sentido está empezando a crearse un gran ejército, importantísimo. Cada vez hay más gente en esto de la conciencia y del cambio de humanidad, ¿no? Al mismo tiempo, cada vez también se hacen más crueles aquellos que nos manejan, ¿no? Porque nos manejan, ¿eh? Nos manejan no a nosotros como seres humanos, sino manejan las sociedades en las que vivimos, la economía en la que vivimos. Y en ese sentido, se crece por un lado y se crece también la barbarie por otro, ¿no? Perdón usted por lo del cargo, es que yo con esto de las barras y las estrellas me hago un indio horroroso. Yo soy el chofer. Siento que mucho sinsabor, por supuesto, sí, que conlleva la política. Los ha contrarrestado
con mi profesión. Claro, con tu profesión. ¿Te ha llevado cosas de la política a la profesión? Quiero decir, la lucha que siempre tienes con el mundo gitano, la lucha que tienes con el África, la lucha que tienes con las desigualdades. No es que te haya sido, o sea, ¿has pensado algún proyecto que te ha llegado, que has visto, que has olido y dices, voy a trabajar en esto para...? Ha sido al contrario, David. Yo he llevado mi profesión a la política. Yo los últimos 3 años y medio casi he ejercido como consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, designada por Adelante Andalucía, pero nombrada por el Parlamento Andaluz. Pues son cargos parlamentarios, no son cargos políticos. Y ahí es donde yo he llevado la política. La política no, o sea, las cosas por las que yo he luchado siempre y que no se habían hecho nunca en el Consejo Audiovisual en 15 años. Yo lo primero que hice fue organizar un foro grande sobre la utilización del andaluz en los medios de comunicación, porque yo soy una defensora del habla andaluza. Yo creo que soy de la primera banderada en el cine del habla andaluza, ¿no? Después he intentado hacer foros sobre el colectivo LGTBI y los medios de comunicación, el colectivo gitano y los medios de comunicación, las mujeres y los medios de comunicación y el cine. Quiero decir, todas esas inquietudes políticas en las que yo siempre he colaborado con los colectivos LGTBI, con los colectivos gitanos, las he llevado cuando he podido. Los únicos 3 años que he estado como consejera, las he llevado al contrario, las he llevado a las instituciones, ¿no? Y de las instituciones, de la política a la profesión, nada, porque en realidad la política son inquietudes sociales, humanas, que yo tengo y que son las que tenía antes de entrar en política. Por lo tanto, sigo teniéndolas y mis próximos proyectos siguen siendo también producto de esas inquietudes que he tenido siempre. ¿Y es positivo el paso por ahí? O sea, ¿ves que se logran cosas a favor de los más desfavorecidos? Mira, David, todo lo que te pasa en la vida yo lo considero positivo. Todo es un aprendizaje. Hasta lo más malo que te pase en la vida es positivo, porque te sirve para avanzar, para aprender, para no cometer los mismos errores. Te enseña muchas cosas también de ti misma y de tus propios errores y de tus propios defectos. Yo creo que todo lo que te pone en la vida por delante es para que tú crezcas y para que tú aprendas. Y hay que estar atento, porque si no eres muy torpe, si no la vida te dice y tú no te enteras y la vida y tú no te enteras, entonces claro, entonces no te sirve. Pero todo es bueno y todo te sirve. Yo he vivido cosas muy feas en política, entre propios compañeros también, feas, y cosas muy bonitas, muy bonitas. Entonces, bueno, pues un poco como la vida misma, ¿no? Hay cosas feas porque son productos de las acciones y de los comportamientos de los seres humanos. Volvemos un poco a lo mismo. Pero me han servido de aprendizaje. Me han hecho reflexionar y recapacitar sobre muchas cosas. Y sobre todo de la injusticia de cómo se juzga la política en la calle. Para eso sí me ha servido. Es muy cruel lo que la ciudadanía opina en general de la política, porque mete a todo el mundo en el mismo saco. Y yo sé los esfuerzos que se hacen dentro de la política de mucha gente y de muchos cargos que trabajan de verdad por la gente, que incluso no cobran, incluso la mitad de su sueldo siempre lo donan todos los meses, por ayudar, por estar, porque tienen ideales de verdad. Y esos ideales se alcanzan si se tienen poder. Si no se tiene poder, tú no puedes hacer nada. Por eso la lucha por el poder, siempre que sea honesta, tiene que ser cierta, porque si tú no tienes capacidades de modificar las cosas no se modifican. Pero en la calle, a la política y a los políticos se los mete a todo el mundo. ¿Son todos iguales? No son todos iguales. Tú recibes una llamada hace poquito tiempo de nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, persona bastante simpática, callejera, en el sentido de que no se ve mucho en los despachos, aunque no tengas tu pensamiento político, y te llama para darte una alegría que nos da a todos los andaluces y a todas las personas que te queremos, que te nombran bandera, Medalla de Andalucía 2023. Por toda tu trayectoria, por todos tus documentales, cine, guiones, todo lo que ha hecho Pilar Távora en el mundo del arte, que es muchísimo, y todavía te queda mucho por hacer. ¿Es una sensación agria o es una sensación porque te está llamando alguien que, bueno, que a lo mejor le has dicho en un
Parlamento o en la calle o te has encontrado y dices que yo que está, no me gusta que haga estas cosas porque no eres de su mismo pensamiento político. Bueno, yo tengo una cosa, David. Yo incluso cuando he sido candidata, yo soy candidata a las europeas, fui después otra vez candidata a la alcaldía, jamás me he metido con nadie. Nunca he descalificado al otro. Jamás. Era un principio y lo he cumplido a rajatabla. Además lo decía en el partido. Si a mí me obligáis a ser candidata para ir contra otro, conmigo no contéis. Yo voy a decirle a la gente lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros tenemos que ofrecer, pero no en contra del otro. La gente es mayor de edad, la calle es mayor de edad para poder decidir y para poder escuchar. Si no escucha o se deja guiar por la televisión o no lee o no se informa, es su problema. Pero el nuestro no puede ser jugar a eso. Yo nunca me... Por lo tanto, esa cosa de meterme con Juanma Moreno no la tenía porque nunca me metí claro. con Juanma Moreno. Evidentemente, yo no tengo pensamiento de derecha en nada. Mi pensamiento no es de derecha ni coincide con el pensamiento del partido al que Juanma Moreno representa. Juanma Moreno representa en estos momentos al gobierno andaluz. La medalla es una medalla institucional, no es una medalla del PP, aunque ellos gobiernan en mayoría. Es una medalla institucional. Aún así, a mí, pero no por eso, me planteó dudas cuando me llamó, porque me llamó el mismo día que se tenía que decir a la prensa quiénes eran este año las medallas de oro de Andalucía. Y me llama, te paso con el presidente. Sí, hola. Pilar, soy Juanma Moreno. Hola, Juan. No, que te llamo para decirte que hemos decidido, evidentemente después de mucho debate, lo que pasa siempre con las medallas, que te queremos conceder la medalla de oro de Andalucía, Clavero Arévalo, que además es una medalla muy relacionada con la autonomía andaluz. ¿Cuál fue mi primera reacción? Además, como está él ahí, yo no, en eso sí que no puedo mentir. Pues entonces mentiría sobre algo que me ha pasado con el presidente del gobierno. Le dije, no. Primero dije, que vaya por delante mi agradecimiento. Eso fue lo primero que le dije. Digo, mira, que vaya por delante mi agradecimiento. Me quedo ahora mismo un poco en shock, porque es algo que evidentemente no me pasaba ni por la cabeza, pero ni de este año, ni de mi vida. Yo jamás pensé que iba a tener la medalla de Andalucía, nunca. Digo, vaya por delante mi agradecimiento, pero es que en Andalucía hay mucha gente que se merece la medalla, que tiene mucho más méritos que yo. ¿Cómo me vas a decir eso, Pilar? Eso no me lo puedes decir. Han sido tus méritos los que... Bueno, total, que le dije, mira, si no te importa y si no consideras que es una falta de respeto a lo que me estás proponiendo, déjame pensarlo. Y me dijo... Te dejo pensarlo, Pilar, pero no mucho. Porque es que en 40 minutos esto tiene que firmarse por el Consejo de Gobierno y tiene que ir a los medios de comunicación. Y le dije, nada, muy poquito, reflexionar un poco sobre esto, solamente que yo te llamo y te digo lo que sea. Pero me dijo una cosa muy bonita, me dijo, Pilar, me digas lo que me digas, porque él incluso pensó a la forma que yo le dije que le podía decir que no, me digas lo que me digas, que sepas que siempre vas a contar con mi respeto y mi consideración. Siéntete libre para decidir lo que, me pareció, lo que quisieras hacer, ¿no? Fíjate que eso fue una de las cosas que incluso ¿te ayudó? Me ayudó. Pero es un acto muy bonito, ¿no? Es sí. Reconocimiento y que Andalucía... Lo llamé, claro. Le volví a dar las gracias, le dije, la acepto y además con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y bueno, con mucho orgullo. Sería un día muy bonito, me imagino, ¿no? Para la familia. Para mí. Y para ti. Que para acordarte... Andalucía, para mí Andalucía es el mundo. Claro, y acordarte tu padre también, ¿no? En ese momento... Hombre. El primero, claro. Del primero que me acordé y tener la medalla de Andalucía. Yo lo dije, lo dije incluso en eso que te graban. Dije, me pueden dar, tengo muchos reconocimientos anteriores, incluso la medalla Ciudad de Nantes, de premios, claro. Reconocimientos, premios cinematográficos. Posiblemente vengan otros, pero este para mí ya es el máximo. Porque para mí Andalucía es lo máximo, claro. Con lo cual teniendo el máximo reconocimiento de mi país andaluz, ninguno lo puede superar. Muy bonito. Ya me den lo que me den, me da igual, la medalla de oro de las Bellas Artes, me da igual. Muy bonito. Yo tengo la medalla de oro de mi pueblo andaluz y para mí eso es lo máximo. Muy bonito. Señor, que florezca la rosa, no la dejéis sombra. Sobre su carne marchita florezca la rosa amarilla. Blanca la triste casada.
la rosa. ¿Y nunca has pensado en él cuando me has visto desearlo? Nunca. Y no podré esperarlo. Pilar, de tu lucha que hablábamos antes, los documentales que haces, toda la parte política, eres una gran defensora de la mujer, del feminismo. Creo que eres una mujer modelo a seguir, porque la juventud debe de fijarse en el espejo de personalidades como tú. Yo no quiero terminar esta charla, me gustaría terminarla con que nos cuente porque hay un momento en tu vida que es muy bonito para ti en el recuerdo, aprendizaje, y quiero que nos cuente un poco de alguna de esas tardes o noches por Córdoba, paseando con un genio de la política, una bellísima persona. Explícanos y terminamos con eso, si quieres. Pues me parece estupendo, porque es un magnífico recuerdo. Nosotros teníamos relación de amistad, mi padre sobre todo, cuando nosotros éramos más desde Tejío, con Julio Anguita. Y Julio Anguita, que es un modelo, yo creo que como mi padre, a seguir, de honestidad y de coherencia en su vida. Para mí son los dos modelos, uno en el arte y otro en la política, de honestidad y de coherencia. Yo he tenido la suerte de no solamente de entrevistarlo, de hablar con él y de que me hablara de mi padre, que más, sino de pasear con él por Córdoba, por la noche, y de hablar de muchas cosas, y de hablarme él de muchas cosas, de sus sentimientos con respecto a Sevilla, con respecto a Córdoba, con lo que él pensaba que era Córdoba, con lo que él sentía por Córdoba. Me hablaba también de sus camaradas, y me hablaba de algo que ahora, ya que no está él, y que seguramente muchos camaradas suyos saben, me hablaba de la dificultad que él tenía de hacerle ver a sus camaradas del norte. Él me decía: Pilar, ¿cómo le hago yo ver esto a mis camaradas del norte? Dice: es que no lo puedo casi ni decir. Dice: te lo voy a decir a ti bajito. Era una manera entrañable, era una persona maravillosa, de su fascinación por la Semana Santa andaluza. Él le gustaba muchísimo la Semana Santa andaluza. Dice: pero yo, ¿cómo lo voy a decir si mis camaradas me miran como si fuera un bicho raro, ¿no? Pero independientemente de eso, las conversaciones que yo he tenido con él de su hijo, de cuando mataron a su hijo, de un montón de cosas, aparte de los recuerdos de verano, yo recuerdo que a él le enseñamos en la casa que teníamos en Bolonia, le proyectamos los primeros cordomíos, Andalucía entre el incienso y el sudor, y ese día vino él, lo vio él con nosotros, incluso antes de estrenarse. Julio, mira, ¿qué te parece lo que he hecho? Y pasear con Julio Anguita, un comunista convencido hasta el final, coherente, honesto como nadie, fiel a sus ideas, democrático como nadie. Ahora, Julio Anguita, no hay que darle lecciones de democracia, ninguna. Y hablar con él y tener esos momentos de soledad con él en Córdoba, en su Córdoba, para mí ha sido un regalo de la vida. ¿Le gustaba el aficionado? ¿Le gustaba el flamenco? ¿El cante, el baile, la guitarra? Él era muy minimalista, él era muy austero. Julio era muy austero. Le gustaba, pero él no era de salir por las noches a escuchar flamenco. Pero sí, le gustaba. A él le gustaba. Él decía que Carlos Cano y Salvador Tábora eran los andaluces más andaluces que él había conocido nunca, ¿no? Y a él le gustaba ese tipo de andaluces. Ese tipo de manifestación andaluza, de la manifestación desde la seriedad, la conciencia, la seriedad y la lucha. Qué bonito. En eso, enmarcar el flamenco ahí, ese flamenco era el que le gustaba a Julio Anguita. Bueno, Pilar, pues muchas gracias, darte las gracias de nuevo. Tenemos Pilar para rato, en todo. Una guerrera total, en lo político, en lo profesional, por supuesto, una alegría siempre ver tus cosas, tus nuevos guiones, tus nuevos documentales, tus nuevas películas. Eso es una satisfacción que nos llevamos los andaluces y el mundo. Y muchas gracias por recibirme en tu casa. A ti, David, ha sido un placerazo. Tú sabes que te quiero desde hace muchísimo tiempo, que te admiro como artista, y que hablar contigo, tener este rato contigo para hablar de estas cosas, ha sido para mí
un gran placer. Muchas gracias, Pilar. Te quiero. Andalucía va a ser, Andalucía será, tierra que le va a comer a quien trabaje su pan. Andalucía va a ser, Andalucía será, tierra que le va a comer a quien trabaje su pan. El duende te agarró por la cintura y la belleza puso lo demás. Habló la vida. Baila la danza sagrada, la danza que bailan las hijas del sol, hasta que los mismos cielos se perdonen. Baila que redima nuestro corazón.